Consiste en una serie de trabajos de fotografía documental que hemos realizado durante los años 2021 y 2022 en el marco de la Cátedra de Diseño Fotográfico. Son 20, más de 20 trabajos documentales, hoy se exponen 10 en esta ocasión, donde se produce un acercamiento a diferentes organizaciones sociales de la ciudad, diferentes instituciones y actores sociales que trabajan con diferentes acciones para hacer un poquito más habitable esta tierra que nos cobija. En ese sentido, la pacha, la tierra, es el concepto que nos atraviesa, de ahí el nombre de la muestra. Y bueno, se recorren diversas actividades, como son prácticas agroecológicas, producción de alimentos agroecológicos y comercio justo. Hay un abordaje al cuartel de bomberos y todo el servicio que prestan a la comunidad y la zona. Bueno, hay diversas actividades que se abordan siempre en torno a la Pachamama y a la tierra. ¿Hasta cuándo estará disponible esta muestra? Esta muestra va a estar disponible hasta el 26, 27 de septiembre. También va a formar parte del programa del Quién es Quién, en el marco del aniversario de los 50 años del departamento y de esas jornadas. Así que bueno, va a estar disponible todo este tiempo para visitarla. Lo importante de destacar es que son narrativas visuales, fotografías o discursos visuales a través de la fotografía documental que cuentan solo o fundamentalmente desde lo visual estas experiencias, desde el comienzo de alguna de las actividades hasta el fin. Hay también abordajes de espacios educativos, entonces muestran el espacio, pero digamos lo llamativo o lo lindo que logran las y los estudiantes y que lograron es apropiarse de la fotografía en este caso para contar desde ahí estas diversas experiencias con el fin de generar más conciencia, de difundir y también de aprender, ¿no? Porque ha sido sobre todo una experiencia de gran aprendizaje más allá del logro de estos trabajos, de gran aprendizaje sobre esta temática, sobre poner en conocimiento y comprender más estas organizaciones que vienen trabajándose muchísimo tiempo, muchas veces en silencio, y que bueno, y que realmente hay que valorar mucho lo que hacen por nuestro territorio, que al fin y al cabo somos eso, somos la tierra que habitamos, así que por ahí va la exposición y este trabajo.